Hola amigos de autosdeprimera.com, hoy tenemos el privilegio de estar aquí en Guarujá, muy cerca de Sao Paulo en Brasil, y vinimos a conocer la nueva generación del Toyota Corolla que muy seguramente pronto tendremos en toda Latinoamérica, incluyendo Colombia. Es la decimosegunda generación del vehículo más vendido en el mundo, son 47 millones de unidades, las cuales ya se han puesto en 12 generaciones de este modelo. Así que acompáñenme a ver este primer contacto que tuvimos con el nuevo Corolla desde Brasil. Teniendo en cuenta que el Corolla es un modelo completamente nuevo y que ahora es fabricado sobre la nueva plataforma modular TNGA de la marca japonesa, que significa Toyota New Global Architecture, ahora ofrece una figura elegante, robusta, dinámica y deportiva a la vez. En el frente presenta unas líneas muy llamativas con una gran parrilla trapezoidal y con patrones que se repiten en diferentes lugares del vehículo. Según la versión, tendremos dos diseños interiores de los faros. Hay un diseño en forma de 3J, tipo proyector, con luces LED y luz día, y el otro diseño que incluye sistema de luces altas automáticas. Estas luces delanteras van unidas por una barra metálica y en el centro encontramos el emblema de Toyota. Aquí hay un detalle interesante y es que el emblema de las versiones híbridas tendrá un sutil borde en color azul para diferenciarlo de las versiones tradicionales. El diseño exterior del nuevo Corolla 2020 es muy similar a la versión europea. Recordemos que este modelo se fabrica en 15 plantas diferentes en el mundo y a Colombia llegará procedente de la fábrica de Indaiatuba en Brasil. El Corolla, como les mencioné anteriormente, es el modelo más vendido del mundo actualmente, con más de 47 millones de unidades fabricadas a la fecha en 12 generaciones y se vende en 150 países. Lateralmente ofrece una figura atractiva y moderna. Ahora este modelo presenta un centro de gravedad 10 milímetros más bajo, lo que representa en una silueta más aerodinámica y con una mayor fluidez en sus líneas. Según la versión, en Colombia veremos rines de 16 pulgadas en aluminio o de 17 pulgadas para las versiones más equipadas. Atrás, los stops lucen en armonía con el resto del vehículo, los cuales van unidos por una franja cromada que tiene acabados lisos y con textura. El interior de los stops cambiará de acuerdo a la versión y podrá ser tipo LED con direccional halógena o full LED con tercer stop LED para las versiones más equipadas. En términos de las dimensiones generales, el nuevo Corolla 2020 ahora creció. Tiene 4.630 milímetros de largo, 10 milímetros más con respecto a la generación anterior, 1.780 milímetros de ancho, esto es 5 milímetros más, y 1.435 milímetros de alto, ahí bajó 20 milímetros, mientras que la distancia entre ejes se mantuvo igual, es decir, 2.700 milímetros. El tanque de combustible ofrece una capacidad para 50 litros, o sea 13.2 galones, sin importar si la versión es híbrida o a gasolina. Al ser un automóvil, ofrece una muy buena altura con respecto al piso, el cual es de 155 milímetros, y eso lo pude comprobar por las calles de Guarujá en Brasil, en su lanzamiento regional, una ciudad con unas calles muy irregulares, similares a las de las ciudades colombianas. Una de las virtudes importantes del nuevo Toyota Corolla es la capacidad del baúl, la cual es de muy fácil acceso. La compuerta se queda fija, no se devuelve, y al interior encontramos muy buen espacio de 470 litros de capacidad. Debajo encontramos la llanta de repuesto que trae un rin temporal. Al interior encontramos un vehículo completamente renovado con líneas muy modernas y sobrias. A la vez tenemos acabados y materiales de muy buena calidad, plásticos blandos por casi toda la carrocería que combinan con algunos plásticos duros, pero de muy buena calidad. Este color claro muy seguramente no lo veremos en Colombia. En Colombia nos gusta más la cojinería oscura. Esta es una versión que está configurada para otros países donde sí gusta este tipo de acabado. Tenemos acabados en piano black en diferentes lugares del vehículo que combinan muy bien con estos apliques metalizados y que guardan un patrón en diferentes lugares del vehículo, ya sea en la consola, en la parte de arriba, incluso en el diseño del volante. El volante es de muy buena manufactura,
forrado en cuero, lo podemos regular tanto en profundidad como en altura. Otros elementos de equipo que podemos encontrar en el nuevo Corolla, según la versión, podrán ser aire acondicionado automático, control de crucero, modo de selección de conducción deportiva, cambios de levas en el volante, sistema de desbloqueo inteligente de las puertas, botón de encendido Start-Stop, luces antiniebla delanteras LED y espejo retrovisor interno electrocrómico. Además, las versiones más equipadas tendrán aire acondicionado automático de doble zona, asiento del conductor con ajuste eléctrico horizontal, vertical e inclinación, espejos retrovisores eléctricos retráctiles, sunroof y limpia parabrisas con sensor de lluvia. Volviendo al computador de a bordo, recordemos que habrá dos opciones del panel de instrumentos, uno con pantalla digital TFT a color de 4.2 pulgadas y otro de 7 pulgadas para las versiones más equipadas. Eso sí, todas tendrán el sistema de audio y multimedia original de Toyota con pantalla táctil de 8 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, como les mencioné anteriormente. En cuanto a seguridad, la nueva generación del Corolla es ahora uno de los modelos más seguros de su clase. De serie viene con 7 airbags en todas las versiones, anclajes ISOFIX para sillas de niños, frenos ABS con EBD, cámara de reversa, control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendientes, entre otros. Un detalle a destacar en el modo Corolla es que la marca japonesa ahora lo equipó con el exclusivo paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, el cual incluye sistema de alerta de cambio de carril, control de crucero adaptativo y ajuste de distancia de vehículos, faros delanteros automáticos y sistema de precolisión frontal con alertas sonoras y visuales, y si es necesario, frenado automático. Estas tecnologías solo las veremos en la versión más equipada SEG híbrida. Bajo el capó, la mayor novedad será la opción de motorización híbrida, convirtiendo el Corolla en el primer Toyota que llega con esta tecnología al país. Se trata de un motor a gasolina de 1.8 litros aspirado que desarrolla 96 caballos de potencia y 142 Nm de torque, sumado a dos motores eléctricos que generan 71 caballos y 163 Nm, los cuales van acoplados a una caja automática ACVT que se encarga de gestionar la potencia y torque, que combinados son de 126 caballos y 170 Nm respectivamente. Las baterías de las versiones híbridas son de hidruro de níquel metal y no requieren recarga externa. Estas se alimentan con frenada regenerativa o con el uso del motor a gasolina. Y un dato importante, al fin de buscar un desempeño óptimo según las circunstancias, la caja CVT cuenta con 5 modos de manejo: AB, Eco, Drive, Sport y Boost. Por otro lado, el nuevo Corolla también estará disponible con el nuevo motor de 2 litros atmosférico con inyección directa e indirecta, el cual produce 169 caballos de potencia y 210 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática CVT Dynamic Shift que simula 10 velocidades en modo manual y la cual ha sido optimizada para funcionar con mayor fluidez. La única versión que tendrá levas en el volante será la SEG. Pude probar las dos versiones en Brasil y la verdad es que así aparentemente el motor híbrido sobre el papel ofrece bajos caballos y torque. Es un auto que está diseñado para ofrecer una gran autonomía en consumo de combustible sin sacrificar un buen empuje. Un auto que seguro rodará muy bien en las calles de nuestras ciudades. Otro punto a destacar es que el Corolla sigue siendo un automóvil muy confiable, confortable, silencioso, maniobrable y ahora muy eficiente. Todo esto gracias a la nueva plataforma modular TNGA, sumado a que ahora es un modelo más seguro gracias a las ayudas que ofrece el sistema Toyota Safety Sense. Como pudieron ver en las imágenes, ahora el Corolla luce más llamativo con líneas muy modernas, el cual busca convertirse en uno de los sedanes más destacados y de paso ser una pieza clave en la consolidación de la marca en Colombia en el segmento de los automóviles, ya que todos sabemos y reconocemos a Toyota como una gran marca de vehículos 4x4.
Y para terminar, otro de los puntos destacados que pude comprobar en Brasil es la maniobrabilidad, la cual ofrece un mejor placer al conducir, sumado a una muy buena suspensión que en la parte de atrás es independiente, ofreciendo un confort muy agradable y que absorbe muy bien los impactos. Ah, y para los que les gusta saber cómo me fue con la caja CVT, la verdad es que ha mejorado mucho, ya no se arrastra tanto y a bajas velocidades es imperceptible. Esto es un punto a favor. Espero les haya gustado este primer contacto con la nueva generación del Toyota Corolla que tuvimos aquí en Brasil y que muy pronto veremos rodando en las calles de nuestro país y de toda Latinoamérica. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.